El concejal Marcelo Jaramillo Patuco se mantiene en su criterio inicial y no votó a favor de la reforma de la ordenanza municipal en lo relacionado a incrementar el horario de atención de bares, discotecas y nightclubs. Había solicitado que se haga la derogatoria completa de la ordenanza, en la cual nosotros habíamos manifestado de que es un avance tener una normativa que logre controlar justamente los actos del ser humano en torno al tema de bebidas alcohólicas. Hemos logrado avances muy importantes, el tema mismo de evitar de que los espacios públicos se conviertan en cantinas, se ha logrado y hemos garantizado que los espacios públicos se mantengan libres. Ya no hay botellas rotas, ya no hay bulla en diferentes lugares de la noche con música en alto volumen. Y es así como nosotros defendemos también una ordenanza en torno al control y hacer de que las instancias de los negocios que venden bebidas alcohólicas lo hagan con responsabilidad. Nuestro interés no es en contra, lo único que queremos es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hemos manifestado de que en torno a tomar en la vía pública se corren varios peligros, principalmente porque no estamos seguros, nosotros estamos pendientes de la situación de delincuencia, pero no siempre se puede garantizar tener la ciudad tranquila. Todavía hay delincuentes que recorren la ciudad y muchos de ellos, en ese sentido, al estar en la vía pública libando, pueden ser víctimas de asaltos o cualquier otra situación de agresión. Por eso hemos manifestado si hay el interés de ir con sus amigos, familiares a algún lugar, háganlo en lugares seguros, para eso están los bares, discotecas que tienen un horario regulado, tienen personal de seguridad, garantiza la tranquilidad de los ciudadanos. Este es el motivo por las cuales nosotros defendemos la permanencia de la ordenanza. Pero también se han manifestado las solicitudes en torno al horario de funcionamiento y también el tema de los días domingos. Aparte, hay una solicitud sobre el tema de las multas. Son tres puntos que vamos a poner a consideración para que en base al debate podamos nosotros llegar a un acuerdo. Y el día de hoy, referente a lo que ustedes ya han vivido, compañeros concejales y concejalas, puedan definir cómo quedaría la reforma de ordenanza según los criterios que ustedes puedan manifestar. Señor alcalde, es muy necesario indicar de que su autoridad... Exprésate, Morona Santiago. Dispuso que quien habla presida la Mesa Cantonal de Seguridad Ciudadana. Y dentro de la Mesa de Seguridad Ciudadana tratamos todos los días martes la problemática de la inseguridad en nuestro cantón. Y un problema que nos estaba agobiando era los 248 eventos semanales que eran llamados al ECU como auxilio. De esos 248, que ahora estamos en 222 eventos, 70 eran por violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar radica exclusivamente en el consumo de bebidas alcohólicas. Ojo, no estamos culpando a los locales que expenden bebidas alcohólicas. ¿Sí? Simplemente que aquellos que toman se sienten valientes y empiezan a agredir a sus familias, a sus esposas, a sus padres, a sus madres, a sus hijos, a sus nietos, porque se hacen valientes cuando toman el alcohol. Igualmente a ellos nos ha causado inconvenientes el asunto de el consumo de bebidas alcohólicas en los bienes públicos, que han sido aproximadamente de 72 a 78 de forma semanal, y que de cierta manera las autoridades policiales militares se dedicaban al retiro de aquellas personas que se dedican a libar en las vías públicas, y en vez de hacer su trabajo con respecto al sistema delincuencial. De igual manera, los escándalos públicos que se dan en las vías con uso de armas blancas y de alto calibre por el consumo de bebidas alcohólicas.
Dentro de ello se ha creído necesario a las instituciones que comparecen clamar y solicitar al gobierno municipal el cambio de los horarios para aquellas personas que dan ese servicio de venta de bebidas alcohólicas. Y su autoridad ha dicho con claridad: Marcelo, tienes el apoyo mío y de todos los concejales para que los cambios que se hagan en el tema de seguridad sean beneficio de todos los ciudadanos y no de 10. Y eso es lo que se ha hecho. Porque es un compromiso con la ciudad el tema de la seguridad ciudadana en el Cantón Morona. Y desde luego que es duro. Y gracias al apoyo de ustedes, no es personal, gracias al apoyo de ustedes se puede seguir trabajando en ello. Pero yo no me rijo por compromisos, porque no tengo compromisos con nadie. Este municipio no tiene compromisos personales con nadie. Lo que queremos es una sociedad más tranquila, más segura, más justa. No podemos seguir siendo la provincia que más violencia extrafamiliar lo sigamos teniendo aquí en Morona, Santiago. Es la segunda más violenta. Y sobre todo encabeza el Cantón Morona con más violencia. Es la capital de la violencia. Si nosotros no tomamos los correctivos necesarios y cualquier normativa que pongamos que tengamos que cumplir, porque la Constitución, las leyes y las ordenanzas son de estricto cumplimiento, y quebrantamos nosotros estas normativas, no podemos salir adelante, señor alcalde. No podemos salir adelante. Exprésate, Morona Santiago. Yo no me siento presionado por los locales o los dueños de los locales. Ellos dicen emprendimientos o empresarios sobre el asunto de subirles el horario. Yo siempre voy a mantenerme en contra de esa petición. Los días domingos son donde más se genera llamadas de auxilios. La idea principal es bajar estos dos puntos que son gravísimos: violencia intrafamiliar y el tema de libadores en la calle. Considero oportuno que se pueda también tomar en cuenta lo que usted comenta, concejal Marcelo Jaramillo, el tema de las multas. Me parece importante que más bien en la primera instancia podamos nosotros generar trabajo comunitario por el valor referente, para que podamos como municipio más bien tener el respaldo de la ciudadanía en primera instancia. A veces por desconocimiento no leemos, no estamos a cargo, tal vez situaciones, se dé esta clase como primera. Pero si son residentes, ya no podemos hacer más. Sí, que es obligación de discotecas, bares y centros de diversión nocturna indicar que la ordenanza del gobierno municipal Cantón Morona prohíbe libar en la vía pública. También soy presidenta del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. Este encargo me ha dado el señor alcalde, por ende, todos los días trabajamos en enfocarnos a las víctimas de violencia. Y sobre todo esta semana estuve también acompañando a las mujeres víctimas, a las familias víctimas de femicidio. En Morona, Santiago, tenemos un alto índice de femicidio, más de 126 casos de femicidio y solo uno prescrito de Gloria Camisaca. Ha sido una responsabilidad grande que quizás los ciudadanos no estén al 100% y crean que los concejales no estamos trabajando en cada una de nuestras comisiones, y eso es lo que he estado haciendo. Tener que lidiar con el llanto de las familias, de los niños y las niñas, y que realmente haya personas que hayan estado llamando la semana pasada para que se dé una hora más a las 4 de la mañana de las personas, de los compañeros que tienen, que hablan en el caso del tema turístico, y luego utilicen troles para amenazar a las autoridades. Nosotros hemos elegido, sí, ser elegidos por los ciudadanos, pero también estamos haciendo un trabajo por todos. Por eso, no es necesario que ustedes, ciudadanos, o que se escondan atrás de los troles y digan que nosotros estamos haciendo caso a un concejal que por capricho quiere levantar esta propuesta. Y no es así. Nosotros como concejales tenemos voz y voto. Y saben muy bien, cuando estuvimos en la reunión personal, que mi compañero Marco Arcos y mi persona decidimos ampliar hasta las 3 de la mañana.
y también que el día domingo puedan tomar bebidas moderadas. Porque más allá de todo somos empáticos, sabemos que ustedes están poniendo de sus recursos para salir adelante y también tener ese recurso para sus familias. Pero también quiero que nos entiendan a nosotros. Mi respaldo total al compañero Marcelo Jaramillo, quien de alguna u otra manera ha estado viniendo siendo increpado por esta ordenanza que la hicimos todos, ¿sí? Y la hicimos con los presidentes barriales, la hicimos con el Ministerio de Gobierno, la hicimos con algunos involucrados de la ciudadanía. Tal vez faltó un poco más de socialización, no podemos negar en ese sentido. Pero durante estas semanas hemos conversado con los diferentes sectores y, como dijo la compañera Yadira, hemos sido empáticos. Señora secretaria, si lo acepto la votación, por favor. Procedo, señor alcalde. Señor concejal, ingeniero Marco Arcos. Mi voto a favor. Señora concejala Nancy Chamic. Mi voto a favor. Señor concejal Magister Ramiro Fares. Mi voto a favor. Señor concejal abogado Marcelo Jaramillo. La seguridad siempre va a ser innegociable y voy a seguirme manteniendo en ello. No negocio con la seguridad. Con respecto al cambio de horarios, completamente en desacuerdo. Lastimosamente no hay cómo votar en una sí, en otra no, porque es una reforma. Y por ello aclaro, mi voto en contra por el alza de los horarios. Señora vicealcaldesa Yadira Cacén, mi voto a favor. Señor alcalde, magíster Francisco Andamuño. Mi voto a favor. Por mayoría, el Consejo Municipal del Cantón Morona resuelve aprobar la reforma a la ordenanza que reglamente el horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, como también el uso de espacios públicos en primer debate. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.